Afirma que lo están amenazando de muerte. Les hablo de Nazón Joaquín García Maití. Así es, quien, como ustedes saben, está en la cárcel ya pagando por una condena de por lo menos 20 años de prisión por haber asaltado sexualmente a varias niñas en su iglesia La Luz del Mundo. Pero, ¿qué de cierto es esto? ¿Qué piden sus abogados? Nos conectamos en vivo con Isaías Alvarado, nuestro reportero digital que ha seguido muy de cerca todo este caso. Isaías, muy buenas tardes. Quiero que nos expliques qué es lo que está pasando, lo último con Nazón Joaquín en el tiempo en cárcel, y qué es lo que piden ahora sus abogados. Claro que sí, la historia que sacamos este domingo es sobre las cartas que Nazón Joaquín ha escrito desde su celda en una cárcel muy cerca o en el centro de Los Ángeles, en las que él describe cómo han sido poco más de 3 años de encierro. Nazón Joaquín dice, por ejemplo, que ya ha hecho seguidores dentro de este penal, que lo acompañan, oran con él, leen la Biblia a su lado, pero también lo protegen. Y es que Nazón Joaquín asegura que dentro de esta prisión lo han amenazado de muerte y que incluso han tratado de atacarlo, pero estos seguidores que tiene ahora en la cárcel se han encargado de protegerlo y de cuidarlo. También él describe que recibe cartas de sus fieles y que conversa a menudo con sus compañeros de celda. Hace unos meses él grabó un audio en el que le decía a sus fieles que los guardias en esa cárcel lo trataban muy bien. Él ahora está esperando a que lo trasladen a una prisión estatal para cumplir el resto de su condena a 16 años y 8 meses por 3 cargos de pederastia. Isaías, déjame preguntarte algo. Tú estuviste adentro de esa corte, obviamente en calidad también de periodista, pero como padre de familia me imagino que fue bastante fuerte escuchar la sentencia tan leve para este hombre acusado de crímenes tan horribles como abusar sexualmente de una niña. Cuéntanos cuál fue la reacción de la gente, de las víctimas, a la hora de escuchar algo tan leve como menos de 20 años en prisión para este hombre. Así es, fue una escena muy fuerte, lo que ustedes no vieron, porque obviamente la cámara estaba enfocada en Nazón y en el juez, pero en el momento en que se da la sentencia, las cuatro Jane Doe que estaban presentes en la corte, se abrazan y lloran. Es una escena de verdad desgarradora. Esto pasa después de más de 3 horas en las que ellas dieron sus testimonios, pues describiendo cómo supuestamente, bueno, cómo Nazón Joaquín las convirtió en sus esclavas sexuales y lo que ellas pasaron después, sufriendo incluso el acoso de miembros de su congregación religiosa. Fuera de la corte fue una reacción muy parecida con exfieles, quienes dijeron que les parecía que Nazón Joaquín merecía una condena mucho más dura a la que recibió.